Este es el panorama que luce entonces la avenida César Vallejo con Eguren. Sin embargo, ojo, aún hay basura ahí por recoger. La municipalidad de Trujillo impidió la instalación de cerca de 1,000 vendedores ambulantes en las inmediaciones del mercado ex mayorista tras el operativo de la madrugada del miércoles. Por la mañana este era el panorama, sin embargo los comerciantes ambulantes pidieron al burgomaestre los reubique. Bueno, yo pidiera que prácticamente no dejen trabajar, porque nosotros hemos estado ordenadamente, no estamos, como dicen, claro, como unos que otros han hecho el desorden, porque no, uno no puede pagar, como dicen, los platos rotos por otra persona. Pero esos no son de nosotros, vienen de distintos sitios, de las casas, de las tiendas, sacan su basura y lo dejan ahí y dicen... De acuerdo, acá y allá, esa gente también. ¿Cómo yo me vengo a pie por decir ahorita? Pero acá basura. Había basura, caos, no, Delen por medio algo que, por favor, que tienen que... Por lo menos sabemos que la gente, por más que le digan, no entiende, pero ya con esta cuestión que le pasaron ya van a entender, me imagino, ¿no? En tanto, algunos ciudadanos saludaron la iniciativa y exhortaron a que esto se mantenga así. Está muy bien, excelente, pero ¿por cuánto tiempo? Está libre mejor, menos bulla. Está bonito, está todo bien. Por el bien de la limpieza también. Porque desgraciadamente por la vuelta del mercado las aguas, todo podrido lo malogran a la pista y a los jardineles. Sí, me parece bien porque esto ha estado demasiado congestionado. Diversas áreas de la comuna provincial como el Cegat recogieron 7 toneladas de basura y realizó la poda de los árboles en todas las zonas intervenidas. De este tramo de acá, como tú ves, ya se podó los árboles, se ha eliminado los árboles que están prácticamente podridos, ya se baldeó ambas veredas, mañana retiran estas rejas y nosotros baldeamos y sembramos ahí la parte de las jardineras. El regidor provincial oficialista Robert de la Cruz también llegó al lugar para fiscalizar la disposición edil. Se pregunta si esto va a permanecer así, ¿no? O solamente va a ser flor de un día. A ver, nosotros no estamos trabajando para la foto ni para la cámara, estamos trabajando por Trujillo y esto tiene que mantenerse. Lo más difícil de una gestión es sostenerlo, es sostener esto, ¿no? Y hoy día se ha trabajado con 150 policías y se ha trabajado con 180 serenos que los vamos a dejar aquí en esta zona, ¿no? En el mes de marzo de este año, la Municipalidad Provincial inició la recuperación de espacios públicos con la Avenida España. Continuó con los alrededores del ex mayorista y señalaron que seguirán en otros puntos donde se concentre la mayor cantidad de vendedores ambulantes.